Creo que hay una sola forma de descubrir el enigma de la vida, sabiendo quién es uno. Yo no sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos, si algún día llegamos a ser algo. Viendo las imágenes de mi vida, descubro la evidencia del conflicto y la necesidad de comprender hoy mi existencia. Esta secuencia de imágenes la bauticé como la involución del abrazo o cómo dejé de sonreír. Sonrisa, abrazo, 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 sonrisa, menos abrazo, proyecto de sonrisa, la nada misma, las ganas de no aparecer más. Quien no haya asumido aún los conflictos de su vida, por favor no siga viendo esta película, porque probablemente no sea consciente de su propia existencia. Voy a encontrarme con Plácido, un guía que conocí en Buenos Aires en una charla sobre Cosmovisión Andina. Por ese entonces estaba escribiendo el guión de una película sobre los misterios de los Andes. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Traigo conmigo un cuaderno lleno de preguntas, con la ilusión de encontrar la mayor cantidad de respuestas. A veces no tienes la capacidad de escuchar tu propio corazón, tu propia esencia. Quiero poder apagar mi mente por un rato. Más que maestro, un amigo seré. No vivas esperando ser feliz. Sé feliz con lo que tienes desde el momento que tú decides ser. Cosas a veces suelen ser muy simples. No deberías preguntarte más de esas cosas, más bien deberías vivir. Es mucho mejor vivir. Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas y si está preparado a veces suelen ser muy incómodas las respuestas. Pues algunas preguntas están tan obvias que en tu misma pregunta está la respuesta y entonces no lo asumes. Dedícate a vivir y no a preguntar muchas cosas, porque hay verdades que son muy incómodas. Uno no está preparado aún para saber verdades. Estoy parado en un lugar donde las huellas del pasado están intactas. Saber que esta comunidad perdura con las mismas tradiciones me parece un sueño. En el interior de cada uno de ellos se conservan miles de años de puro conocimiento ancestral chamánico. Su legado es para la humanidad. Por algo es que los incas nunca han podido conquistarlos. Estoy buscando a Plácido. Ya estás aquí, es un buen comienzo, ¿no? Hace menos de un siglo que ellos decidieron salir a la luz. Antes eran un pueblo no contactado. Orgullosos están de haber custodiado el conocimiento durante tanto tiempo. No me gusta mucho estar expuesto a las cosas y prefiero al menos un poco tratar de evitar de que vean mi cara. ¿Qué estás buscando? La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos? Es bueno la pregunta. Pero finalmente no solo las palabras pueden explicar eso, sino que tendríamos que... Si realmente quieres responder tus preguntas, tendríamos que hacer un viaje. Este viaje de ti fue impulsado por tus ancestros. Los ancestros suelen tener preguntas, visiones, y al no poder contestarlo ellos mismos, te dejan a ti como encargado. Mi real interés es saber el origen del hombre, del ser humano. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. Parece ser que la condición humana es algo que se debe manifestar conscientemente en cada uno. Entiendo que nacemos humanos, pero no todos lo somos. Es una condición que debemos alcanzar los que queramos serlo. Es muy simple. Pero todo esto en palabras no se puede. Es por eso que vamos a empezar a hacer algunos rituales. Al lago me entregué con todos los pesares. Así salí. Estas aguas son como si fueran aguas muy antiguas que directamente están saliendo de del deshielo, como quietos en el tiempo. Por eso se le considera a las montañas donde hay nevados sagrados, porque guardan una información o guardan ya sea el agua, ya sea cualquier cosa, guardan ahí como congelados. Entonces por eso que uno tiene que venir hasta las montañas para hacer esos rituales. A ver, ¿cómo podría uno explicar, por ejemplo, esto? Alan. Sí. Está más o menos, anoche descendió a 10 grados bajo cero y Alan estuvo todo ese tiempo tratando de soportar, pero ¿por qué? Porque sentía que mi cuerpo no resistía ese frío. Entonces, lo que pasa es que estamos viviendo dimensiones. En esta tierra se viven muchas dimensiones, es más, miles de dimensiones. Nadie en su sano juicio, aquellos que están en la ciudad, podrían atreverse a estar aquí, a tratar de resistir un frío de 10 grados bajo cero. Pues estás en otra dimensión. Eso pasa. Las dimensiones solo son formas de comprensión, formas de desafíos. Entonces, hoy te cuento que estás en otra dimensión también, estando en esta tierra. A las pocas horas de estar juntos, me cuenta una historia de su aldea. Cuando era niña, su abuelita materna estaba en un valle sagrado jugando con un misarumi, unas mágicas piedras ceremoniales para abrir portales de conocimiento. Al rato de estar jugando con ellas, desaparece misteriosamente. Su familia la buscó por todo el valle, consultaron casa por casa. La niña había desaparecido sin dejar rastro alguno. Decidieron ir con el Alto Misayoc para que los ayude, único capaz de comunicarse con los Apus, espíritus tutelares de las montañas, guardianes de la tierra. En la ceremonia, los Apus les dijeron que la niña estaba en otro mundo y que iba a regresar a los 6 meses. Cumplido el plazo, ella no regresó. Los Apus, ya enterados de la situación, les explicaron que la niña iba a regresar al día siguiente, luego de que escuchasen el estridente sonido de 3 campanas. Aparecieron los primeros rayos de sol detrás de las montañas, y una fuerte campanada hizo temblar la tierra. Otra campanada sonó desde el vientre de la montaña, y una más desde su cima. El Alto Misayoc hizo un desesperado pedido a los Apus. La niña pasó la noche sola. A la mañana siguiente, los Apus ordenaron a las huayatas que hagan descender inmediatamente a la niña. Los Apus vaticinaron el regreso de la niña, pero no advirtieron su consecuencia. La niña estaba en un estado sonámbulo. Los apus dijeron que ella iba a despertar cuando el toro bramase 3 veces. Mientras tanto no podían comunicarse con ella. Había olvidado su lengua. Plácido me cuenta que el olvido del quechua se debe a que estuvo en otro planeta 10 años, que corresponden a 6 meses de esta tierra según nuestro concepto de espacio y tiempo. Todos los recuerdos volvieron a ella. Contó que estuvo en un mundo maravilloso, donde se vivía en plena armonía y las cosas se materializaban a voluntad. Me ayuda mucho pensar en la posibilidad de la existencia de otras formas de vida y su interrelación con la nuestra. ¿Qué es la Pachamama? La Pachamama es un concepto mucho más amplio. La Pachamama abarca hasta el universo. Pero lo correcto sería hablar tal vez de del Alpa o Alpamama, que es mucho más específico, que habla de la tierra. Entonces, la tierra o la madre tierra no es tan solo nuestra casa. La tierra es nuestro cuerpo, pero si nosotros pudiéramos, o la gente pudiera concebir a la tierra como su cuerpo, sería imposible que alguien pudiera dañar la tierra. ¿Cómo me definirías lo que es la naturaleza? Es un poco difícil de definir, porque definir la vida no es tan fácil. ¿Cómo podríamos entender? Es una lenta vibración. Entonces la naturaleza es el complemento de vidas que nos hacen que nosotros evolucionemos o involucionemos. ¿Y cuál es el objetivo del hombre o la función del hombre para con la naturaleza? Hacer evolucionar los seres, diferentes seres que hay en la Tierra. Pero entonces, ¿el porqué de la existencia? La existencia es una forma de mezclar la luz con la materia. ¿Por qué estamos? Porque estamos. ¿Es todo azar? No, es un propósito. ¿Por qué se adora al sol? En los Andes jamás se adora al sol. ¿Qué poderes tiene el hombre? Uno de los poderes que el hombre tiene, estamos acá como seres conscientes, hemos venido de alguna u otra forma a trabajar en ellas. Hay cosas que solo puedes aprender cultivando la tierra. Es el poder de el espíritu es inmortal. El espíritu es inmortal, eres inmortal. Estoy al borde de no poder retener más conceptos. Me es muy difícil tomar lo aprendido como un mero estudio, donde tomo distancia del sujeto y su contexto. No entiendo cómo uno puede hacer evolucionar las cosas matándolas conscientemente. No entiendo cómo uno puede dialogar con un árbol, con una montaña, con la tierra, con una piedra, y yo apenas puedo estar dialogando conmigo mismo. A ver, Hanaq Pacha, señor, coyorite, señor, Jesucristo, y la Tiqsi Wiracocha, que monto cama, Hanaq Pacha, cama. Kairora kamas kaikiwan kai romero kamas kaikiwan kai kama kamas kaikiwan kai kai pichu machi pichu lo que no está apañando está kakushenki kami kanki to koi monaiño apa usangata apa salkante apa umantai hampi kunanka machi pichu aina pichu no está kilarumi hinata sokomarka sumaktaya kunanka ke panai kunata limpia junki hinat trabajaban despa me alaran kapotokosi. El chamanismo es una forma de reestructurar la mente. En el chamanismo hay algunos trucos para para empezar a trabajar desde lo emocional hacia la materia. Porque si no entiendes lo que es las emociones, entonces es difícil que uno pueda ver con claridad cuánto tiene que trabajar o cuánto no tiene que trabajar. Tú vas caminando como puma. Siente como puma, huele como puma, siente la tierra como puma. El chamanismo se encarga a materializar las cosas o dar confianza o engañar la parte de la mente. En realidad juega con la mente. ¿Y podríamos hacer luego un acto chamánico, una receta o...? Sí. Huachuma es una planta sagrada. Le conocen también como San Pedro, porque cuando llegaron los españoles, los jesuitas también tomaron el Huachuma. Entonces, como dice más o menos que el San Pedro es el que tiene la llave del cielo, entonces esta planta lo que hizo fue a los españoles trasladar al cielo, por eso se le llamó Huachuma. A veces con la ayuda de algunas plantas uno puede estar convencido de muchas cosas que uno no lo ve. La razón por lo que muchas personas toman estas plantas es para ver lo que no ven, y en lo que no ven a veces no creen, y entonces es como una ayuda, les ayuda a ver, les ayuda a estar convencido de ese mundo invisible. ¿Y crees que esto nos lo regala la naturaleza solamente para que la comprendamos y que nos podamos sanar? Bueno, estas plantas son sagradas. El tabaco, las plantas sagradas están atados al hombre para ayudar al hombre. Pero si el hombre se vuelve dependiente de estas plantas, entonces el hombre ya no es el hombre, sino vive para la planta. En los Andes no se usa Huachuma, se usa en casos extremos. Cuanto la persona no logra entender, uno logra ver. Más en los Andes se usa la hoja de coca, que es para lo mismo, para toma de conciencia. ¿Pero es alucinógena la planta? Sí, en parte sí. Pero ¿cómo uno puede estar convencido de lo que ve no es producto de su imaginación o realmente está ahí? Bueno, la verdad, la imaginación o lo que tú pudieras decir, si esto te cambia para bien la vida, entonces creo que uno puede decir que es bueno. Pero hay muchas veces que lo que ves te puede cambiar la vida para mal. Todo este camino que existe hasta acá es solo una preparación. tan solo es una preparación. Y es la mejor forma de prepararse, es admirar la naturaleza. Entonces, realmente, verás que no solo es tu imaginación, sino que hay otros seres externos a ti que pueden guiarte tal vez pueden enseñarte algo más. Ya cuando tomas por primera vez, ya está la planta dentro de ti. La ofrenda consiste en que consideramos la tierra como si fuera nuestra madre, no solo nuestra casa. Entonces, es bueno a veces, unas veces al año, una vez al año decir gracias madre por todo lo que he tomado de la tierra. ¿Cómo vas a, en este instante, dar algo a la tierra si no sabes cómo es, o de qué forma, o cómo va a reaccionar la tierra, o qué le gusta a la tierra? ¿Tú darías algo a la tierra? No, porque no sé cómo. Exacto. Pero si vivieras para la tierra, y si la tierra viviera para ti, entonces sabrías qué le gusta. Y sabrías de qué forma puedes hablar. Pero si entendemos lo que está sobre la tierra y lo que nos rodea en la tierra, entonces podemos partir a entender lo que puede ser otros mundos también. ¿Y quién dio el conocimiento para hacer despachos? ¿El conocimiento? Bueno, los Sahras dotaron de conocimiento a los sacerdotes humanos para que peleen con los... a los wiracochas. Con los wiracochas y con los chulpas. Y desde entonces aprendimos de los Sahras. Arconanca Kushenka, Anchequipampa, Santa Tierra, Pachamama, Arconanca Kushenki, Comari Compar, Nacero Estrella, Colena, Nayataka Kushenka, Arconanca, Wairurun, Nayataka Kushenka, Ancachaki, Nayataka Kushenka, Arconanca, Aguanapocone, Machupocone, Nayataka Kushenka, May Lugar, Pisma, Tierra, Piscan, Xchari, Conanca, Arqui, Comari Compar, Nacero Estrella, Sinchil, Inca Kushenka, Arconanca, Niyonki, Amiconanca, Sumata, Bacon, Bichikun, para Perón, para Mosos, Sultan Max Maquimpe. Si la tierra sufre algún cambio o si la tierra es dañada de una forma que no es su proceso natural, entonces la humanidad también será dañada. Y la humanidad también será de alguna forma tal vez destruido o se destruirá. Bueno, estamos acá. Acabamos de terminar el despacho. Y estamos en el medio de una montaña, en Jeros, hace mucho frío. Los despachos se suelen venir a hacerlos en la montaña, cerca de un lago. Hicimos una ofrenda a la Pachamama. De a poco voy entendiendo los conceptos que me está enseñando el maestro. Es un tanto difícil para un occidental o gringo, como dicen acá, comprender la cosmovisión andina. Pero me siento muy identificado hasta ahora con todos los conceptos. Lo único que sé es que tendrás que aprender a confiar. Pues anda. Lo que puede vencer al miedo es solo la acción. Pero la acción debe ser lo más despacio posible. Aparece el miedo y trato de desviarlo. El miedo solo existe en la medida que tú lo necesitas. Sí. Confía en ti. La bola. El frío es parte de la adaptación. ¿Voy más o menos bien? Excelentemente bien. Muy bien. Ya estoy en la cueva. No. Dice que no hay miedo. Es muy lindo. Cuanto no hay miedo, es muy lindo las cosas. El miedo no te permite ver la realidad. La realidad. A mí me gustaría que la gente confiara una sola vez en su vida en algo que no puede explicar. ¡Wow! Bueno, no sé bien cómo explicarlo. La sensación que estuve teniendo hace un rato. Una sensación de miedo, adrenalina, entender el miedo. En la oscuridad uno puede entender el miedo. Todo se agudiza y al miedo lo podía ver, tenía una forma. Este lugar es tremendamente mágico. Es difícil a veces explicar en palabras lo que es un miedo, porque a veces tiene solo una imagen o una sensación que tampoco tiene una palabra. Pero creo que hoy fue la primera vez que pude comprender a la perfección el miedo y la felicidad que te da superarlo. Es todo tan simple también, lugares así para superar el miedo, otras huacas para entender el amor, otras para entender la risa, todo simple, tan simple y a veces los miedos son tan complejos y vienen de otro, que vaya a saber dónde, ¿no? Los miedos. Entonces la carga que nosotros llevamos muchas veces es lo que quiso mi padre, lo que quiso mi abuelo, lo que quiso su abuelo de mi abuelo, y entonces finalmente 7 generaciones de mí están detrás de mí como personas apoyándome, direccionándome en su propio camino de ellos, no en mi camino. Entonces las mochilas que llevamos o las cargas que llevamos no son más que influencias a veces genéticas, muchas veces son genéticas y otras veces son emocionales. Este es una especie de una puerta. ¿Ah, sí? Acá aparece un fantasmita, mira. Sí. Es un fantasma. Bueno, quiero que hagas de esto. Sí. 7 veces, perdóname, te perdono. El cuerpo del hombre no es tan simple, es más complejo. En una época a lo mejor fue todo. Y entonces también estuvo aquí. Trabajar con los ancestros significa que vas a reconocer lo que fuiste. Perdóname, te perdono. 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 Aquí vivieron algunos seres y construyeron todo este lugar para algún fin. Y nadie puede saberlo. Pero si haces eso, tienes una gran posibilidad de poder acceder. Esta tierra registra todas las evoluciones. Aquí, nuestros ancestros estuvieron sobre esta tierra, hablando, comiendo, trabajando. Está registrado aquí todo. Toma. Come. Tiene un lenguaje la Pachamama. El fuego tiene un lenguaje. Por ejemplo, le dice al fuego, hola fuego, ¿tú crees que el fuego te podrá entender? Espero que sí. No sé cómo hablarle. Bueno, ¿sabes por qué no te va a entender? Porque el fuego nunca ha estudiado español. Por eso no te va a entender. No fue a la escuela. No fue a la escuela, no fue a la universidad. ¿Alguna vez has escuchado hablar del ícaro? No. Vaya, ¿en qué mundo? El ícaro implica que es un canto, no tiene forma. Porque la forma, o lo que estamos hablando es español, y eso es una forma. Solo los que saben español podrán entenderte, y los que no saben, no. Y el fuego obviamente no sabe español, por lo tanto no te puede entender. Pero el ícaro es un lenguaje para hablar con toda la materia que hay sobre la tierra. El canto es así. Puedes cantar como tú quieras. Lo que quiera. Lo que quieras. Entonces, ¿entendiste algo? Sí. Una noche soñé que estaba caminando por uno de los valles de Cusco y una jauría de perros me atacaba con mucha sed de sangre. madrugada le cuento mi sueño a Plácido y me contesta que esa noche había matado mis viejos conceptos. Me interesa la conciencia de la humanidad y la única forma de que alguien puede finalmente evolucionar es dando conciencia a la humanidad, a la gente de la tierra. Y entonces creo que eso es mi objetivo, eso es lo que quisiera. Sé que no lograré tal vez, pero sé que lograré en mí, de eso estoy seguro. Vamos, vamos, apúrate. Dale, dale, dale. ¿Por qué no te quedas? ¿A dónde? Aquí. Yo creo que sería más cómodo quedarse tranquilo. Más cómodo, sí. Entonces, ¿por qué no lo haces? Supongo que porque me estoy intentando superar. Te cargas esto. ¿Y la cámara? Y la cámara yo lo cargo. Te ayudaré. Dale, corre. Más rápido, más rápido. Este montón de piedras es el que aquellos que trajeron la piedra también para adaptarse a este lugar. Ponlo y quédate aquí. Son los poquitos que realmente han vivido, el resto están dormidos. En la antigüedad los templos tenían un propósito práctico con los humanos, donde las personas se iniciaban en diferentes aspectos como son el amor, la medicina, la comprensión de los diferentes cuerpos que habitan en nosotros. Plácido me cuenta que cada uno de ellos se correspondía a temas sumamente específicos a trabajar, como lo es la comprensión de los tres mundos andinos, donde todos se interrelacionan entre sí. En Tiahuanaco encontramos el Templo del Sol, que está asociado al Hanaq Pacha, el mundo del cóndor, del futuro, el reino celestial donde habita la idea de Dios de cada uno. Muy cerca de ahí está Pumapunku, que se lo relaciona al Kay Pacha, el mundo del puma, del presente, donde nos desenvolvemos nosotros, los apus y la naturaleza. Pero curiosamente Plácido me hace referencia a un templo faltante, perdido o escondido. Es el templo de Uju Pacha, el mundo de la serpiente, del pasado, de la materia. Uno no se puede iniciar en el templo del puma o del cóndor sin antes no haber conquistado a la serpiente, a lo material. Nadie llega a Dios desde el cielo. Por algo, hoy no hay rastros del templo. Viendo todo me pregunto, ¿qué habrán sentido los conquistadores al ver las majestuosas construcciones de los templos andinos? ¿Se habrán sentido intimidados al descubrir los propósitos que tenían? ¿Será por eso que los conquistadores decidieron construir iglesias donde yacían los templos sagrados andinos? ¿Qué significan las inscripciones en la portada del sol? ¿Será un instructivo para el despertar del hombre? En la actualidad los templos son más para controlar y más para tener adormecido a la gente. ¿Y antes no? Antes no. Antes los templos eran para liberar el hombre del hombre. La forma de vida de los Andes no es una religión. Las religiones nos han tenido como a buscar dioses externos. No nos ha permitido asumir la responsabilidad, tampoco nos ha permitido asumir el Dios interno. Siempre nos ha inculcado, enseñado a buscar otra cosa. ¿Qué es lo que tienes duda acerca de las religiones? Más que duda es tratar de entender por qué existen. ¿Para qué están? Si lo único que veo es que dividen más que integran los seres. Y me da un poco a veces de bronca. Ahora ya no tanto, pero también entendí que no tengo que rechazar mi propia religión. Lo único que tienes que entender es que todo acto está para que aprendas, no para que lo rechaces, tampoco para que juzgues. En el momento de juzgar entras en la dualidad. Finalmente, si quieres paz absoluto, en un lado tendría que haber guerra absoluta. En la tierra. Claro. Entonces será paz absoluta. Entonces, aquellos que predican el amor simplemente se van a la luz. Aquellos que predican la muerte, como la religión católica, simplemente van a la tierra, en vez de ir a la luz. Entonces te dicen, bueno, tienes que morir todavía para ser feliz. O tienes que morir todavía para que tengas el paraíso. Pero siempre que estas dos condiciones, la tierra y la luz, sean condiciones para que nosotros existamos. Si entendemos eso, entonces podemos ser humanos. Antes no. Antes vamos a ser o bien Zahra, lo que se dice en católico diablo, o bien vamos a ser una especie de dioses o sacerdotes de dioses. Simplemente. Nunca vamos a ser humanos. Me siento mucho más identificado con vivir la divinidad en las montañas que en las ciudades. Todos encerrados en templos, orando a un Dios que ni le conozco la cara ni sus intenciones conmigo. En la naturaleza está todo. Está de alguna forma bastante protegido algunos conocimientos, porque los conocimientos en los Andes se empezó a guardar celosamente, de alguna forma, y solo para aquellos que puedan ver, porque el conocimiento en los Andes es como si fuera unas llaves. Y la llave difícilmente lo vas a dar a alguien que no lo conoces. Y esa llave directamente abre dimensiones que de repente es una locura para otros, una imaginación, una ilusión. Pero si alguien estuvo por ahí, para algunos es real. Durante mi estadía en los Andes, todo el tiempo oí hablar de los Apus, seres invisibles a nuestros ojos que están al cuidado de la tierra. Sus cuerpos son las montañas. Al oír experiencias de personas junto a ellos, no quise hacer menos y la ansiedad me pudo. Quería encontrarme con los Apus. 2 meses estuvimos intentando dar con el paradero del Alto Misa, hasta que finalmente la encontramos. La sesión no se pudo grabar. María es muy anciana y no tiene la fuerza de antes. Ella pareciera no tener edad. Me observaba sin decir una sola palabra. Estaba con bastante miedo. Tenía más hojas de coca en mi boca que lo que usé en todo el viaje. Nada me hacía bajar la ansiedad. Al principio no entendía bien lo que oía, si era la voz deformada de la chamana o realmente había otra cosa ahí. Todos saludaron al unísono la voz con un buenas noches, papito. Era el Apu. Lo saludé tarde. Me exigió una pregunta. Temblando, le pregunté cuál era el rol de los Apus en la tierra. Así estuvimos durante media hora. Luego de los primeros 5 minutos pude desconectar mi mente. No quise más retórica entre mi racionalidad y mi inconsciente. Me permití disfrutar de lo que estaba presenciando. Fue una de las más bellas sinfonías que escuché en mi vida. Creer o morir. Muchos piensan y otros dicen que las prácticas ancestrales de los Andes son cosas del diablo. Si es así, qué maravillosos son los acólitos de Lucifer. La experiencia con los Apus terminó de matar a todos mis perros. El Apu que vino a la ceremonia me sugirió que hablase menos y que ponga en práctica el Alincausay, el sendero del equilibrio del ser humano. Además me contó que mi Apu personal se llamaba Champaquí. Ahí fue cuando se me partió la cabeza. Nombraron a Champaquí, un cerro tutelar de Argentina. Agradezco a los Apus por todo lo que han dado. Muerte a nuestros perros. ¿Podrías decir que es vida? Podría decir que es vida. Pero solo para ti. ¿O podrías explicar que para todo es vida? Si podría explicar que todo es vida, en una palabra, si podría explicar que todo es vida, ¿cómo podría explicar que todo es vida? No podría explicar que todo es vida. ¿O podrías decir a otros que esta piedra tiene vida? Y tendría que explicarle con ejemplos, practicando. Los Apus también es así. Mientras no tengas una experiencia con ellos, mientras no vivas con ellos, es solo un cuento. Pero igual no siento que tenga algo ahora inconcluso, por suerte. ¿Y qué harás con todo eso? Una película. para tu Apu, Champaquí. ¿Soplo tres veces o qué? Sopla y pide lo que hoy quieres conectarte con él. Esta es la parte de la tierra, desde donde estás conectándote, este lugar. Ahora cuando que wiracocha con marco personas estrella con apunga kushin que apu champaki kan kunan gaur sumat que wiracocha tarir ya no parin que en que mate que tan me pende matan rohtem se que tan rohtem ser wiracocha. Vamos a ver esto. Voy a hablar a ver qué me corpé, qué me llevaré, qué me tuve que ver para más otro tema que me con a ver con algo Alan que me que pasa y capo y corpé que no para más otro tema que me quempe con algo pasa y capo y con algo levántate no tapes no tapes ya patas mal será patas que tapas con tu que tapsar con algo cansa se cansa es cansa el que me ha hecho vamos cansa la marca se va a ver con algo que para Arconagakshan que va a jugar para sentirlo en cuando que arconaga, cuando que lo enchan chocan con las matas de que pichique. Bueno, el lugar intraterreno que se llama Uju Pacha para nosotros. El mundo de la serpiente. El mundo de la serpiente, digamos. Es un lugar bastante. Justamente vamos a trabajar para ese mundo. Había una vez un mundo llamado Tierra. Vivían unos andrógenos en diversas partes de ese planeta. Chulpa eran unos seres que construían no con las manos sino con la voz. Un día llegó un ser que se llamaba Wiracocha. Este ser vio todo lo que estaba en este plano y en este planeta. Él llegó procedente de un planeta que se llama Apu. Y así se le llamó Apu Illa Tiqsi Wiracocha. Y luego este señor le enseñó la dualidad a estos seres. Y llega otro ser que se llama Zahra, de una planeta lejana o de una estrella lejana. Y luego empieza a extraer oro de este planeta para cuestiones de energía vital, energía que es consumo, estos seres. El Zahra decidió crear otro nuevo ser, crea hombre y mujer. Los chulpas desaparecen y finalmente entran los humanos a vivir en dualidad, hombre y mujer, sobre la tierra en diversos puntos de la tierra. Entonces nosotros somos una creación de los sahras y finalmente somos como si fuéramos esclavos. Entonces aparecen otros seres. Y luego de eso, le piden explicación por qué, cuál es la razón por lo que creó estos nuevos seres. Y, en castigo, le dejemos al Zahra debajo de la tierra para que vea su creación si realmente van a ser su esclavo o no. Y es por eso que se le conoce como el malo. Pero en realidad no es malo ni bueno. Tienen las mismas condiciones, las mismas... No, mismo en latín, Lucifer significa portador de luz, entonces suena raro que sea algo negativo si portas luz. Ahora, sigue siendo vista como negativo, ¿por qué? Porque él Lo único que busca, desde un punto de vista, es juntar toda la energía de la tierra, que es el oro. Entonces, las religiones también grandes, lo único que tratan de hacer es contrarrestar a él y juntar oro también ellos. Pero con otro nombrecito de decir, bueno, ellos son malos y nosotros somos buenos. Pero ambas energías buscan oro. Ambas energías buscan oro. Pero finalmente no hablo para la parte consciente. Hablo para la parte inconsciente. Y en la parte inconsciente sabrán que es cierto. Y sabrán que es cierto. Porque lo es. ¿Cómo se conoce la historia de la creación? La historia de la creación se conoce debido a que hay ciertas frecuencias que el humano puede alcanzar. Las piedras hablan. Después de todo, toda la información se queda impregnada en las piedras. Es interesante. Al principio pensaba, cuando escribí la pregunta de si es importante para nosotros conocer el origen, yo pensaba que era como la pregunta más importante, conocer nuestro origen. Y ahora que sé el origen, no me parece tan importante. Me parece más importante que saber cómo quién fuimos, quién somos y quién seremos. Me es más fácil entender esto que saber quién soy. Saber quién es uno es el cuento de cada uno, y otro no te lo puede narrar. Porque esto es un cuento. Y un cuento es fácil comprenderlo. Entra, por favor. Hemos entrado, estamos ahorita en la barriga de un elefante. En la forma. Que simboliza el vientre de la madre. De tu madre. Debido a que ya no podías regresar al vientre de tu madre, se busca otra alternativa para que podamos volver a entrar y volver a nacer conscientemente desde el cerebro. Ponte en posición de feto. En posición fetal. Conéctate a través del frío. Escucha el latido de tu corazón. Y el corazón de la tierra. Sé parte de todo. Respira desde los árboles, desde la roca, desde el océano. Solo tienes que imaginar que estás dentro y convencerte que estás dentro. Solo tienes que darte cuenta que eres tierra en todo instante. Tan solo eso. Solo tienes que darte cuenta que eres una célula más de la tierra. Si te das cuenta que eres parte de la tierra, empiezas a vivir frente a la tierra. Pero si no te das cuenta, tan solo eres un virus. Date cuenta que tu cuerpo es la materia más evolucionada que hay. la vida de la humanidad está estrechamente unido con la vida de la tierra. Si el humano en su conjunto hace algo negativo frente a la tierra, pues toda la evolución está echada a perder. Entender desde el cerebro el segundo nacimiento es darnos cuenta dónde estamos parados, es darnos cuenta quiénes somos. Llegar hasta aquí implica haberse esforzado. Ya estás aquí. Tan solo tenías que haber llegado. Despierta como ser humano. Decide nacer conscientemente. Somos una mezcla de 4 ADNs. Es por eso que ni siquiera sabemos quiénes somos, ni hacia dónde vamos. Ni siquiera sabes qué buscar. Es por eso que si haces algo bueno, parece malo, y si haces algo malo, parece bueno. Lo único que debes hacer es tomar todo lo que viene ancestralmente en ti, que son los 4 ADNs, y a partir de eso, declararte un ser humano. Y recordar que tu cuerpo matriz es la tierra y es tu casa. Mientras hagas respetar eso, todo estará bien. Si no, toda la creación, toda la especie estará echada a perder. A ver, con el Apu Illa Tiqsi Wiracocha, somos ya. Un día decidí ponerme esta máscara para explicarte que la vida es muy simple. En el acto, tan solo esto. Argento tierra Pachamama con Oxamajla. Apocuna con Oxamajla. Todo para mí. Los Apus y la Pachamama no te piden más que la conciencia de compartir. Cuando haces este acto, empiezas a vivir frente a la tierra y a los Apus, y ellos para ti. La vida me puso frente a ti para hacerte acordar quién eres. Ya estás aquí, ¿no? Espero que nunca te olvides que eres un ser llamado humano. Finalmente, ¿qué eres? Finalmente, ¿qué buscas? ¿Quién eres? Finalmente, ¿qué eres?